6 Patricio Estrella.exe captados en cámara. Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número 2, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito. Me encantan tus videos, voy a seguir participando, chicos, por favor. Patricio Estrella es uno de los personajes más emblemáticos de la serie animada Bob Esponja, al ser este su mejor amigo, y llenándonos de risas a todos por sus divertidas ocurrencias y chistes muy graciosos. Sin embargo, este personaje tan querido por los fanáticos de la serie, también tiene su lado oscuro, o lado malo, y es por eso que hoy veremos 6 Patricio Estrella.exe, captados en cámara. Número 1. En esta ocasión, tenemos a una cuenta de TikTok, que nos pareció muy curiosa, pues en los videos que subió podemos ver cómo este logró captar a muchos personajes de series animadas en la vida real. Entre estos videos y uno de los más terroríficos que nos llamó la atención fue este video, en el cual podemos ver cómo de una pared sale el mismísimo Patricio Estrella.exe en la vida real y escuchamos cómo empieza a cantar una canción muy aterradora. Número 2. Una vez más, tenemos aquí a nuestro amigo Aldous World TV, que para esta ocasión, se encuentra reaccionando a un capítulo prohibido de Bob Esponja, a altas horas de la noche. Mientras nuestro amigo reacciona a este espeluznante episodio, empieza a sospechar que alguien está en su casa y lo podemos ver un poco nervioso, así que decide ir a investigar. Es ahí cuando vemos como la cara de un Patricio muy tenebroso sale de debajo de la mesa, pero cuando este vuelve para decirnos que todo estaba bien, Patricio desaparece rápidamente. Luego podemos verlo aparecer por muchos lugares de la casa, dejando muy asustado a nuestro amigo. Número 3. El joven que ves en pantalla nos cuenta cómo un sujeto el cual se hace llamar Patricio lo contactó por una de sus redes sociales. Según el chico, no aceptó por curiosidad y ver hasta qué punto llegaban estas personas, pues él pensaba que se trataba de una broma de teléfono, como cualquier otra. Pero luego de hablar un poco con este extraño sujeto que se hace llamar Patricio, le dice que irá hasta su casa para visitarlo. Es entonces cuando el timbre de la puerta suena, el joven un poco desconfiado va, pero no encuentra a nadie afuera. Pero cuando este decide darse la vuelta para volver a su casa, un espeluznante muñeco de Patricio Estrella se encontraba sentado en el pasamanos, dejándolo muy asustado, y más aún cuando vemos que se va la luz por un momento, y cuando regresa, el muñeco desaparece misteriosamente. Según los comentarios de sus seguidores, este espeluznante muñeco se trataría de Patricio Estrella.exe en la vida real. Super excited to contact Patrick Jar, you know, just because SpongeBob is one of my favorite TV shows, and not only that, so I'm having my fingers crossed, hopefully he does respond, you know.
Guys, my bell just rang. I think Patrick's store is here. Yo, Peter, let's go downstairs. See anyone? You know, Patrick's store is pretty short, so, like, might not even be. Open the door. Okay, let me turn the lights on. Patrick? Patrick? What the heck, guys? Patrick, you out here? Where the heck he is, but here. Guys! Patrick, what are you doing inside my house? Where's SpongeBob? Yo, okay, I can give you the doll, just give me my Apple Watch back. Yo, what the? Guys, he was sat right here. Patrick, where are you? Give me SpongeBob food. Número 4. Ahora tenemos a este youtuber, que nos muestra cómo en su departamento están pasando cosas paranormales. Lo primero que nos cuenta es que todas estas cosas empezaron a ocurrir cuando trajo a su casa un raro muñeco, de Patricio Estrella. Luego nos muestra el departamento, y de un momento a otro vemos cómo, en una puerta se encontraba el muñeco maldito, que era así como lo llamaban todas las personas que lograron verlo, pero después se termina escapando. Vemos cómo este youtuber lo persigue por muchos pasillos, pero todo era en vano pues este desaparece rápidamente. Oh my god, wait, is that Patrick? Look at him, it's Patrick! Yo, why does he look so scary, guys? Oh my god, look at him! Wait, where did he go? Yo, come on, I'm gonna try to get close to him. Why does he look like that? My god, look at him, guys! It's Patrick! He's here! Oh dear! Patrick! Come on, just stop! Oh my god, he closed the door. Número 5. El joven que ves en pantalla se proponía pasar unas vacaciones tranquilamente y sin problemas, pero cuando este decide meterse a una laguna que estaba cerca de ese lugar, siente una extraña presencia dentro de dicha laguna, y cuando sale de ella vemos como de la nada se queda sin energías y hasta parece desmayarse. Luego de ese percance, vemos como tenía un pequeño muñeco de Bob Esponja en la mano. Después de minutos, encuentran a Patricio en la orilla de la laguna y logran captarlo en cámara. Oh my goodness! Well, apparently, they have bounced off the top of it because it just spins whenever you land on it. Oh man, that was exhausting. Well, I really hope you all enjoyed today's beginning part of the video because we captured him just a few videos ago. And so now Patrick wants us to give him back. I gave SpongeBob to him and then I made my move. Número 6. Estos dos amigos se encontraban divirtiéndose, cuando de pronto se dan cuenta que su televisión se encontraba prendida, y cuando deciden ir a ver, se encuentran con una imagen muy aterradora de Calamardo, y una nota la cual tenía escrito un número telefónico. Al conversar por mensaje con el sujeto, que aseguraba conocer a Patricio y Bob, este le dice que irá a su casa, a lo cual nuestro amigo muy incrédulo no le cree, pero después vemos cómo en su casa empiezan a pasar cosas muy raras y paranormales. Si no me crees, míralo tú mismo con tus propios ojos. By making it scary? Danger, what? And also guys, turn on post notifications. Oh my gosh, guys, what is going on? Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.